da llevado a un pequeño error. No hablo de entre Manila y Sevilla, sino que voy a hacer cinco imágenes. Esta no es, esta es la presentation, pero es algo parecido a un galeón de Manila que nos gustó en un momento. Fue el cartel de un coloquio sobre las relaciones entre Filipinas y el mundo que lo rodeaba, y salió esta especie de galeón de Manila, que no sabemos si es muy segura de que lo represente, pero por lo menos es bonita para Marco. Y después de hablar con Pilar, después de hablar con Cinta, pues a mí lo que se me ocurrió es que en el tiempo que me daban, que era un máximo de 3/4 de hora, al cual quería enseñarme, lo único que yo podía era comentar 5 estampas, más de eso no podía hacer. Así que por ello se titula esto Sevilla, Veracruz, México, Acapulco, Manila, que son las 5 estampas que vamos a hacer aquí en un coloquio, en un encuentro que se titula Smart Cities. Pues teníamos que hablar de ciudades, de estas ciudades maravillosas, de estas ciudades encantadoras, ¿no?, que están en unas rutas que conectan Europa con Extremo Oriente. Esta ruta de la que vamos a hablar, pues hay que explicarlo un poco antes de poner la primera imagen, muy levemente. Como ya se sabe, pues en 1492 un marinero genovés llamado Cristóbal Colón descubrió América. A partir de aquí se organizó un tráfico con América, a partir de la creación en 1503 de la Casa de la Contratación de Sevilla. Se organizó un tráfico entre Sevilla como puerto único, no había otros puertos autorizados a comerciar, ni ninguno comerció, desde Sevilla con América. Y esa línea comercial, que va a durar exactamente 325 años, esa línea comercial se conocía en su propio tiempo, y hoy se conoce como la Carrera de Indias. Esa Carrera de Indias partía de Sevilla hasta el año 1717, no vamos a seguir más adelante, ya no llegaríamos, hasta 1717 partía de Sevilla únicamente y llegaba a América. Primero llegaba a la isla de Cuba, que era una especie de portaaviones donde uno recogía, se recogían todos los barcos para pertrecharlos de nuevo, para cargarlos de nuevo, para hacerle un carenado, por lo menos una recorrida, para que pudiera aguantar el último tramo de viaje. Esos barcos normalmente unos iban a Portobelo, otros a nombre de Dios antes de Portobelo, luego a Cartagena de India, y la fracción más importante iba al puerto de Veracruz, que está ahí señalado. El puerto de Veracruz era el único puerto mexicano autorizado para ser la desembocadura de los productos que venían desde Sevilla. Era, por lo tanto, la cabeza del puente en América. Por eso está ahí. Desde Veracruz, los productos, en Veracruz, era un almacén, ahora lo vamos a ver, donde se almacenaban estos productos, se quedaban allí, y luego, pues unas recuas de mulas lo trasladaban al interior, lo internaban, como se decía en la época y se puede seguir diciendo hoy. Lo internaban y lo llevaban por el camino viejo de los virreyes, lo llevaban hasta la Ciudad de México. La Ciudad de México era el gran centro comercial, había un gran consulado, y en esta Ciudad de México los productos iban a sufrir una segunda redistribución. Se redistribuían hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Y luego, pues allí se iniciaba un nuevo periplo, una segunda sección de este comercio, que tenía una independencia. Desde México, otras recuas de mulas atravesaban la parte occidental del Virreinato de Nueva España y llegaban hasta el puerto de Acapulco. Acapulco, que hoy en día es una resort city, una ciudad de veraneo, pues entonces era un lugar muy abandonado, ahora también lo vamos a ver, pero que se va a convertir en la cabecera americana de los barcos que llegan desde Asia. Y en Acapulco se va a hacer una feria de productos asiáticos que es básica y fundamental, porque es uno de los extremos de lo que se llamará el galeón de Manila como ruta. El galeón de Manila es un barco, ¿no? Se llama galeón porque es un galeón y tal, pero ese galeón de Manila da
da su nombre también a una ruta comercial básica y fundamental para nuestros fines, que es la ruta del Galeón de Manila, que unía a Acapulco con la ciudad de Manila. Y entonces ya tenemos todos los extremos, Sevilla, Veracruz, México, Acapulco, Manila. Si hubiéramos tenido tiempo y si hubiera habido que hablar solamente de una parte de la ruta y no desde Sevilla a Manila, sino solamente, por ejemplo, de Acapulco a Manila, pues hubiéramos ampliado más, porque la ruta, todo no acababa en Manila. Es más, no se explica el éxito de Manila si no se habla de las relaciones que Manila tenía con su entorno, fundamentalmente con China, fundamentalmente con los puertos del sur de China, así con los puertos del Guangdong, los puertos de Fujian y en menos escala los puertos de Shenyang. Con esto, si no tenemos en cuenta a Guangzhou, es decir, al cantón de toda la vida, o no tenemos en cuenta puertos como Ningpo, es decir, Xiamen, o no tenemos en cuenta puertos como Nanking, ¿no? Nanjing, no entendemos bien qué pasaba, porque en realidad Filipinas no ofrecía ningún producto de exportación. Filipinas tenía una economía de autoconsumo, una economía autárquica. Apenas podía exportar nada, no tenía especias, no tenía oro, no tenía plata, no tenía ningún producto exportable de importancia. Así que era necesario que los productos que se exportaban para esta ruta del Galeón de Manila vinieran todos los productos de China. La cosa no terminaba ahí, sino que desde Guangzhou o desde Ningpo, los comerciantes chinos buscaban productos dentro de la propia China, singularmente, naturalmente, la porcelana o la cerámica china, ¿no? Y luego también otros productos chinos, como la seda, que era fundamental, seda manufacturada o seda en bruto, como tejido, como piezas de tela, y otros productos de todo tipo. Ha salido la laca, pero la laca, los muebles, las joyas, todo demás entraban en ese galeón de Manila. Por lo tanto, este sistema comercial español que ponía en contacto a Europa a partir de Sevilla y terminaba en China, se dividían estos dos grupos de carrera de Indias y galeón de Manila en una unidad. Y las ciudades básicas que amparaban dentro del Imperio Español, amparaban ese doble tráfico, eran las cinco ciudades que están ahí puestas. Y por lo tanto, son de esas cinco ciudades las que vamos a hablar, simplemente. Yo las voy a presentar, voy a poner cinco estampas y vamos a comentar esas cinco estampas porque no da tiempo para más y es suficiente. Dale unos, como son cinco estampas, nada más. Ahí está Sevilla. Ahí tenemos Sevilla. Sevilla es la cabecera de todo esto, de ahí nace todo. Sevilla es, como se decía en la época, se acuñó una frase muy bonita, ¿no?, que ha hecho fortuna y que ha llegado hasta nuestros días, de Sevilla, Sevilla, puerto y puerta de las Indias. Porque desde Sevilla salía todo rumbo a La Habana, y desde La Habana, como he dicho, pues a nombre de Dios, luego Portobelo, luego Cartagena de Indias y sobre todo a Veracruz. Ahí está la Sevilla y vamos a comentar este retrato. Esta pintura que está en el Museo de América de Madrid, no sabemos ni quién es el autor ni cuál es la relación exacta. Normalmente se ha venido atribuyendo a Alonso Sánchez Coello como autor de la pintura, y sabemos que Alonso Sánchez Coello murió en 1588, lo cual pone un término anticuado. Si es de Alonso Coello, esta pintura es como máximo de 1588. Pero ¿y si no es de Alonso Coello? Y si también la podemos citar, como se cita con mucha frecuencia, como anónimo del siglo XVI. Entonces la imagen podría fecharse en torno a 1600, ya una época en que el manierismo y el protobarroco se está adueñando de la pintura española, y entonces eso da esa idea de ciertamente atormentada de Sevilla, una ciudad que aparece aquí relativamente triste, activa pero triste. Las nubes enmarcan la totalidad de la ciudad. No hay, los personajes están un poco pasivos, no hay intencionalidad clara en las actividades que realizan, es como una foto fija y nada más. Pero en esa foto fija resaltan algunas cosas que son las que yo voy a comentar, porque esas sí son importantes. En primer lugar, el fondo de todo está marcado por lo mismo que está marcado hoy, es decir, por la Giralda, la torre de la catedral, y la catedral que está en barro. Es la defensa espiritual
de la ciudad y el elemento religioso que da su protección al conjunto de la ciudad. De ahí la imagen va bajando hacia el eje fundamental de la economía de Sevilla. El eje fundamental de la economía de Sevilla es el río Guadalquivir, el río Grande. Este es el eje básico. Está ahí perfectamente marcado, ¿no? Con su línea color así entre plata y celeste, y en el río pues observamos determinadas cosas. Nosotros vemos el río desde la margen derecha del río, es decir, que nosotros estamos situados en el arrabal de Triana, un arrabal dedicado nada más que a las cuestiones del mar. Es decir, este arrabal solo se dedica a surtir de marineros, a la pesca fluvial, al transporte entre las dos orillas, a preparar las arcias, a preparar los vasos donde va a trasladarse las mercancías, es decir, la cerámica de Triana, la famosa cerámica de Triana, que al servicio de la carrera de Indias y utilizando los lodos muy feraces que hay en las orillas. Es decir, una ciudad volcada al mar, y una prueba de ello es que todas las iglesias y las capillas son iglesias y capillas marineras las que siguen existiendo en Triana, ¿no? Desde ahí vemos la orilla izquierda. La orilla izquierda, sin embargo, está todo el resto de la actividad. Ahí tenemos, ¿no? Si nos fijamos bien, pues nos encontramos con la Torre del Oro, que no tiene una funcionalidad clara, porque es una torre heredada de los almohades del siglo XIII, y por lo tanto tiene una función más decorativa que otra cosa. Pero vemos lo que se llama el Arenal de Sevilla, ¿no? Arenal de Sevilla, Torre del Oro, que decía ya Lope de Vega a finales del siglo XVI, pues ahí en el Arenal de Sevilla se gestaba todo, porque era un lugar donde se desembarcaban las mercancías, donde se almacenaban las mercancías, donde se tenían todos los puestos necesarios para abastecer a los barcos, donde se compraba el bizcocho, donde se compraba todos los objetos navales que hacían falta para la navegación. Ahí todo estaba en ese Arenal de Sevilla, que comunicaba directamente con la ciudad. Allí estaban algunas de las instituciones básicas de la ciudad. Estaba la aduana, estaban las puertas de acceso al interior de la ciudad, y estaba al lado de la Torre del Oro, aquí en la derecha, estaba la machina, que es una forma de decir la máquina, es decir, una especie de grúa que tenía unas poleas con las cuales se levantaban las mercancías y permitía estribarlas en los barcos. Ahí estaba, por lo tanto, todo el complejo portuario que era necesario para la carrera de Indias. No lo puedo extender mucho, porque a pesar de ser de la que más voy a hablar, de todas formas, solo sucintamente. El río está ahí colmado de barcos, porque claro, el pintor no quiere pintar un día cualquiera en que no haya barcos o haya nada más que cuatro o cinco barquitas descargando, no. Quiere un momento solemne, el momento en que entraba la flota. La flota se paraba en Coria del Río, a 7 kilómetros hacia Cádiz, 7 kilómetros aguas al sur, se paraba allí y allí pues se repintaban, se calafateaban los barcos, se ponían los mástiles en condiciones, se ponían las banderas, los gallardetes, todo muy bonito para que la flota entrara, ¿no?, pues luminosamente por la ciudad, ¿no?, constituyendo un espectáculo memorable. En cuanto llegaban empezaban a lanzar cañonazos de salva, ¿no?, cañonazos sin pólvora, perdón, sin balas, solo con la pólvora, y entonces pues era el espectáculo perfecto que se veía desde ambas orillas. Eso es lo que está representado en este cuadro, que sea no sea Alonso Coello, tiene un aire grequiano, un aire del greco en el fondo de nubes, y un aire un poco tristón en los colores del conjunto del cuadro, que contrasta con la otra segunda gran vista que hay, que está en la Fundación Focus en Sevilla, perdida en mediados del siglo XVII, y que mientras esta está tomada casi con toda seguridad del natural, la otra está tomada de una estampa interpretada como se quiere en mediados del siglo XVII por algún artista flamenco o holandés. Bien,
Aquí tenemos, por lo tanto, el lugar de donde zarpan las flotas y donde llegan todas las flotas de América. Es el gran centro. Ahora bien, este gran centro, naturalmente, se dota de las instituciones básicas. Para hacer ese comercio hay que tener unas instituciones básicas. ¿Cuáles son? Pues son la Casa de la Contratación, a la que ya me he referido, en 1503, pero luego está la Universidad de Cargadores, es decir, el Sindicato de los Cargadores a Indias, que se funda en el 1545. Luego está la Universidad de Mareantes, que no, tampoco es una universidad. La universidad aquí está en el sentido de comunidad. Los mareantes son la gente de mar, y ahí hay desde dueños de barcos hasta patrones de barcos, hasta el más simple marinero está metido en ese sindicato un poco confuso de gente, que no es el de los grandes cargadores como es el otro. Pero estas son las instituciones básicas con las que funciona la ciudad. La ciudad, pues, es alabada por todo el mundo, parece un gran corazón de la riqueza. Es el momento en que Brodel dice ella, ¿no? Sevilla en este momento es el lugar donde late el corazón del mundo, ¿eh? Porque es una Babel de riqueza, es una Babel de gente, es un tablero de ajedrez donde se ven gente de todas clases y sobre todo se ven blancos y negros mezclados. O sea, las laudaciones más extremadas, pues, se hacen en ese momento de Sevilla. Y sin embargo, pues, hay que decir que Sevilla también tenía toda una serie de problemas, tenía una serie de déficits que permitía decir que no es oro todo lo que reluce, en este caso tampoco es plata todo lo que relucía allí, porque había déficit pronunciado. Al fondo, a la izquierda, ven uno de los déficits de la ciudad. La ciudad no tenía un puente, no construye un puente que una el arrabal marinero, Triana, con la ciudad comercial Sevilla. No se une, lo que hay es un puente de barcas, 13 barcas unidas con cuerdas y protegidas con un suelo de madera de roble, que por la que van los peatones o algunos carricoches ligeros para cruzar de un lado a otro. Aquello, pues, naturalmente se mueve mucho, no es nada seguro, la gente se cae al agua en muchas ocasiones. Es un puente que desmerece mucho de lo que en ese instante, pues, era la gran ciudad. Desmerece muchísimo, pero es el que se mantiene a todo lo largo del antiguo régimen, ya que Sevilla no tiene un puente moderno hasta bien entrado el siglo XIX. Hasta más allá de mediados del siglo XIX no se construye el primer puente. Mientras tanto, esto es lo que hay. Este puente, además, era muy inseguro porque el río crecía de pronto y hay miles de riadas a lo largo de este, bueno, mil una exageración, pero hay docenas de riadas en el siglo XVI, XVII y XVIII que muchas de ellas daban con el puente de barca y lo destrozaban por completo y había que reconstruirlo. Es decir, era un déficit permanente en la ciudad el no tener esta comunicación. O sea, había una comunicación alternativa, ¿no?, que era una especie de ferry, ¿no?, de pequeñas barquitas que cruzaban de un lado a otro. Era como los taxis de la época, en lugar de coger la línea regular andando, pues se cogía un taxi que era una barquita que te transportaba a Triana, ¿no? Por eso también Lope de Vega, para hablar de eso, es que hay río de Sevilla, que bien parece, lleno de velas blancas y ramas verdes, porque las barquitas estas iban con las desplegadas unas velitas blancas y llenas de ramas, ¿no?, del color señalado por el autor madrileño. Es decir, que esto era así, pero la verdad es que la comunicación estaba muy poco garantizada. Pero peor que ello era que no existían muelles. Los muelles de piedra en torno a la Torre del Oro eran escasos, eran unos metros de muelle de piedra. Lo demás eran orillas muy poco definidas, orillas fangosas, con lo cual los desembarcos eran siempre difíciles y penosos. Luego, este río pronto empezó a estar lleno de barcos, lleno de anclas, lleno de cosas que se tiraban al río cuando los barcos querían salir, en vez de darlo a un desguace o tener eso bien organizado. No, se tiraban al río o los barcos se hundían y ya no se rescataban. El dragado no se hacía en condiciones, por lo tanto, muy pronto el río perdió el nivel suficiente para que los grandes barcos entraran.
Ya en esta época barcos de más de 200 toneladas era imposible que estuvieran allí, por lo tanto aquí no llegaban. Los grandes galeones dejaron de llegar a finales del siglo XVI y ya no volvieron más porque no tenían dragado. Luego había que pasar la barra de San Lucas, y claro, la barra de San Lucas era un obstáculo tan portentoso que el río empezó a dejar de usarse en el siglo XVII y que en las fechas de 1717 se terminó. Fue sustituido por Cádiz, porque Sevilla tenía perdida totalmente la partida por culpa de estos déficits estructurales que tenía a la hora de su comercio con América. En cualquier caso, estamos en el siglo XVI, estamos viendo esta imagen. Entonces, estos barcos que salían en dirección a Sanlúcar, se dirigían a Sanlúcar, cruzaban la barra de Sanlúcar, tomaban los últimos pertrechos, cargaban los últimos cántaros de agua y las últimas viandas, sobre todo carne fresca y bizcocho, para hacer la travesía, y se lanzaban al Atlántico, y ese era el ritmo regular de las grandes flotas y de los grandes galeones. A partir de ahí, pues se arrastraba el mundo del océano en circunstancias que, bueno, eran también difíciles, pero eso ya no entra en los nuestros porque no es una consecuencia directa de la configuración de la ciudad de Sevilla, y ya eso lo dejamos. Se hacía la navegación y llegábamos a Pilar, por favor, llegábamos a Veracruz. Este es un grabado holandés de Veracruz, la gran ciudad de Norteamérica, México, ¿no?, la parte norte de América, en la gran ciudad donde llegaban los barcos, que eran siempre, pues vamos a suponer que de los barcos que salían, el 60% terminaban en Veracruz y el 40% restante o se quedaba en La Habana o se iba a Portobelo o se iban a Cartagena de Indias. Pero más del 60% iban a parar a Veracruz, que era una gran ciudad. Era un gran destino comercial, porque como se ve en este cuadro, que es un cuadro ya de principios del siglo XVII, Veracruz fue siempre una ciudad con unas casitas bajas, para vivienda de los mercaderes, y una gran serie de galpones y de almacenes para las mercancías que llegaban. Tenía una infraestructura absolutamente mínima, tenía una aduana porque había que registrar los productos, tenía una iglesia porque había que dar pasto espiritual a las ovejas católicas, y tenía muy pocas cosas más. Eso era casi todo lo que tenía Veracruz. Veracruz además no tenía muelles, Veracruz además que tenía una playa. Veracruz estaba en un llano desprotegido por completo, no tenía fortaleza que lo defendiera, y estaba ahí en medio de esa inhóspita llanura que era terriblemente insalubre. Y eso fue Veracruz por lo menos hasta el siglo XVIII, en que va ganando terreno. Entonces Veracruz vivía y se sostenía y pudo mantenerse libre de los ataques corsarios, libre de los ataques de las potencias enemigas, sobre todo ingleses y holandeses, y gracias a lo que se ve al fondo. Allí se ve un castillito que está alejado de la ciudad de Veracruz, pero que era esencial para la supervivencia de la ciudad de Veracruz. Ese es el castillo de San Juan de Ulúa. Todavía existe y se puede visitar, es una atracción turística. El castillo de San Juan de Ulúa estaba muy bien protegido de cañones para evitar que los barcos se acercaran a la ciudad de Veracruz. Y tenía lo que se llamaba el muelle de las argollas. Tenía una gran pared, una enorme pared con argollas de hierro, grandes argollas de hierro para amarrar los barcos. Y los barcos se amarraban allí y se amarraban en la parte interior del mar para evitar las corrientes, para evitar los vientos, para evitar que los barcos pudieran ser dispersados en algún momento. Entonces, este muro de las argollas fue fundamental a todo lo largo del Antiguo Reino. Una cosa tan sencilla como el muro de las argollas. Y la defensa se organizó desde San Juan de Ulúa, con tanto éxito que San Juan de Ulúa se puede considerar que fue el último recinto español después de la independencia americana. Ahí estuvieron resistiendo los españoles hasta 1828, cuando ya México desde el año 21 había sido capturado entero por Agustín de Iturbide. O sea que todavía 7 años ahí resistiendo en ese castillo. Y eso era lo que daba la seguridad a Veracruz. En Veracruz se hacía un somero reparto de las mercancías, se miraban en la aduana
qué mercancías correspondía a quién, quién tenía capacidad para cada una de las mercancías, y a partir de ahí, pues se ponían en funcionamiento los dos elementos básicos de transporte. Las barcas, las barquitas, eran esquifes, pataches, todo lo que uno quiera, esas barquitas que iban desde San Juan de Ulúa a la playa de Veracruz a dejar las mercancías, las dejaban allí. Y allí había siempre preparadas, se ve, en la imagen se ve, aquí a la derecha, donde está ese imaginario personaje con un parasol muy, muy, muy oriental, por otra parte, ¿no? El visitante holandés, se supone que el pintor Adrien van de Vogt, que está viendo cómo salen las recuas de mulas, salen las recuas de mulas para encaminarse hacia el camino viejo de los virreyes e irse a la siguiente etapa, irse a México. Esas recuas de mulas se van a México. Aquí está México. México era otra cosa, que naturalmente era una gran ciudad, era una ciudad capital, una ciudad extraordinaria, en que aquí se ve, pues, el zócalo de México, el gran centro donde están todas las autoridades civiles y eclesiásticas, como decía en la época, está la gran catedral, está el sagrario, está la ciudad repartida con la cuadrícula hipodámica típica, la cuadrícula española de división de división ortogonal de la ciudad, y está el gran mercado que aquí vemos en primer lugar, el Parián. Es una palabra que viene de Filipinas, el Parián, donde se hacían todos los grandes tráficos. Una ciudad populosísima todavía, una ciudad populosísima, enormemente populosa, gigante, ¿no? que tenía más de 100.000 habitantes y que estaba totalmente entregada a una vida polifacética, porque era el centro del poder, era la residencia de las grandes familias nobiliarias, de los grandes mercaderes del Consulado de México. Tenía una vida esplendorosa, hasta tal punto era esplendorosa la vida de México, que en torno a 1600, ¿no?, pues los mexicanos creían que realmente México era la capital del imperio, que a su lado Madrid no valía nada. Madrid no sea feísima, horrorosa, sin infraestructura. Madrid era una birria comparado con la Ciudad de México, que era una ciudad espléndida, llena de infraestructuras magníficas, llena de edificios, con una gran tradición histórica y tal. Madrid ni tenía historia, ni tenía monumentos, ni tenía nada. Y entonces, pues, surge la idea de México como capital del Imperio Español, la centralidad de México. Nosotros hemos escrito, Marina y yo, hemos escrito un artículo que se llama México, centro del mundo, el sueño de una generación. Esta generación, la generación de 1600, que pensó que México era la verdadera capital, porque ocupaba el lugar central del imperio, porque allí era el centro de la negociación, el centro de la economía imperial. ¿Por qué? Pues porque recibían las mercancías de Occidente, las que venían de Sevilla, recibían las mercancías de Oriente, las que venían del galeón de Manila, se comunicaba hasta el norte, por lo menos en ese momento se llegaba hasta lo que hoy es el estado estadounidense de Nuevo México, ¿no? Después del robo que Estados Unidos hizo de la mitad de México en el año 1847 por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Luego, al sur se llegaba hasta lo que se llamaban entonces la bocina del sur, que es la Osa Mayor, perdón, la Osa Menor, o sea, se llegaba hasta el otro extremo, pero ya no había Osa Menor, porque en el sur lo que hay es la Cruz del Sur, pero bueno, ellos lo pensaban así. Y Bernardo de Valdés, en 1604, cuando escribe Grandeza Mexicana, dice eso: está en el centro del mundo, es el centro de las riquezas del mundo, y hace una retahíla maravillosa y preciosa de las mercancías que se reciben de todos lados. Y luego tiene universidad, tiene audiencia, tiene catedral, tiene cuerpo eclesiástico, tiene grandes catedráticos, tiene consulado, tiene de todo, o sea, no falta nada. Y luego, pues claro, tiene una cantidad de palacios extraordinarios y maravillosos, y tiene el prestigio de la antigua Tenochtitlan, de las viejas calzadas que cruzan la laguna y llegan hasta el centro del Nuevo México, que estamos viendo, llegan hasta el Zócalo, y desde allí pues se diluyen por las otras ciudades. México, centro del mundo.
México, equidistante de Veracruz y equidistante de Acapulco, ese lugar donde se hace todo, y el lugar brillante, comparado con todos los otros lugares del Imperio Español, México, centro del mundo. Eso es lo que vemos ahí. México ha recibido ya las mercancías que le han llegado por el camino viejo de los virreyes, que le han llegado desde Veracruz. Ahora va a relacionarse con el mundo del Pacífico, con el mundo oriental. Cita, gracias. Va a relacionarse con el núcleo de Acapulco. Aquí tenemos otra vista hecha también por Paul, de Veracruz, ahora México. México, aquí está Acapulco. Acapulco es el otro gran centro importante de este espacio imperial español, de este grandísimo espacio imperial. Acapulco, en estos momentos, esta es otra imagen, del principio del siglo XVII, es un puerto pequeñísimo. Lo que pasa es que tiene una bahía esplendorosa, maravillosa, una bahía extraordinaria, ¿no? Que está circundada de un paisaje idílico y con unas cumbres, con unos altos, hills, colinas a su alrededor, que permiten una buena defensa. Y de hecho, en el año 1617 se va a construir el Castillo Fuerte San Diego, que a partir de entonces la va a proteger de todo, porque el Castillo Fuerte San Diego, que hoy día existe, no tiene nada que ver con el del 1617, ya que fue construido a finales del siglo XVIII por uno de los grandes ingenieros militares catalanes, ya que la mitad de los ingenieros militares del siglo XVIII eran catalanes. Entonces, ese es Miquel Constansó, un ingeniero catalán que se afincó en México y ya no quiso volver nunca más a España, no quiso saber más nada porque se encontró con que México era el centro del mundo, era la capital del imperio donde él podía desarrollar sus potencialidades. México no quiso volver y allí pues hizo todo. Hizo el Castillo Fuerte San Diego, hizo el Jardín Botánico, hizo el Alcantarillado, hizo la primera plaza de toros de México, todo lo hizo Miquel Constansó. Bueno, pues él hizo el Castillo Fuerte San Diego en el 18. Aquí tenemos todavía una foto anterior, una foto fija, ¿no?, hecha por este dibujante, Bob, que permite ver lo poco que era entonces Acapulco a los ojos. Aquello no era una ciudad. Acapulco era lo mismo que Veracruz. Era una playa donde había una serie de almacenes, un montón de almacenes, para guardar las mercancías que venían de Oriente y poder celebrar una feria anual en aquel lugar. En la feria, en los intercambios eran sencillos, venían todos los tesoros de Oriente. Allí se comerciaba fundamentalmente con la seda y con la cerámica china. Esos eran los productos principales, ¿no? Seda y cerámica china. Y luego todos los demás productos que llegaban de Oriente, incluyendo también, ¿no?, pues sus correspondientes especies, el clavo, la moscada, la pimienta, la canela, el jengibre. Esa serie de especies y las hierbas aromáticas de la cual pues nos han hablado hace un momento, pues todo eso se vendía allí. Y a cambio se llevaban muy pocos productos americanos. Se llevaba la cochinilla de Oaxaca, que era lo que más valía, se llevaba el añil de Guatemala, se llevaba el jabón de Puebla de Los Ángeles. Eso era poco, eso era el 5% del cargamento. El 95% del cargamento era la plata. Todo eso se intercambiaba con plata. Pero es que Filipinas necesitaba tanta plata, no. Quien quería la plata era China. Por eso no se entiende sin China. Esa plata viajaba. Como contrapartida a la sede de la cerámica, viajaban hasta Manila. Pero desde Manila viajaban hasta Guangzhou, o viajaban hasta Ningbo, o viajaban hasta Nanking. La plata llegaba hasta allí y eso era lo fundamental. Hasta tal punto era el producto fundamental que articulaba todo el comercio. La llamada plata española, que en realidad no era española, sino que era nuevo española. Es decir, era de Nuevo México, era de México. Era de Nueva España, era de México. Era la plata de las grandes minas mexicanas, ¿no? Pues de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Zacatecas y de todo esto.
de todos estos lugares. Pues esa plata es la que permitía este gran comercio, esta plata es la que dinamizaba este gran comercio en la dirección de los paralelos, hasta tal punto de que Marina y yo en un artículo pues nos hemos atrevido a llamarlo la plata catalizador de la primera globalización, catalizador de la primera globalización, de la globalización ibérica. Eso es lo que era. Y Acapulco vivía nada más que 3 meses al año. 3 meses al año era un trajín enorme de gente que vendía todo esto, que comerciaba, que la feria se desarrollaba normalmente desde Navidades más o menos hasta la primavera, hasta mediados de marzo. Esos 3 meses la gente se vivía allí. 3 meses, enero, febrero, marzo. Y después salía el galeón de Manila, ¿no? Y se iba hacia la capital de las Filipinas. Se iba al galeón de Manila lleno de plata, con un enorme tesoro de plata, se iba para Filipinas. Y una vez que pasaba eso, los comerciantes de Oaxaca, de México, de Puebla, todos se iban a sus sitios, se iban a sus lugares, porque ellos eran normalmente comerciantes de segunda fila a los que habían mandado las grandes empresas del consulado. Iban a dar cuenta, se llevaban en recua de mula por el llamado Camino de Asia, el nombre es muy expresivo también, el Camino de Asia, ¿no? The Asian Way. Este camino de Asia llegaba también hasta México, y en México las mercancías pues se distribuían y empezaba a llegar. Por ahí vemos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que cerámica china pues se encontraba muchísimo en Nuevo México, que era un lugar especial de encontrar cerámica china. ¿Quién mejor, ¿no?, que las compañeras que tengo a mi izquierda ahora mismo, ¿no?, pues que han dado cuenta de este gigantesco tráfico de porcelana, de cerámica china. Pues bien, eso era lo que ocurría. Y a partir de ahí, cuando salía el galeón, esto era une ville morte, o sea, Acapulco no hacía muerta. Acapulco ya se diluía, solo quedaba allí el alcaide del Castillo Fuerte de San Diego, unos cuantos representantes de las compañías, alguien que estaba encargado, pues cuando llegara el otro, de vender los pertrechos al galeón de Manila para que pudiera volver a Filipinas, y 4 personas más. Nunca fue una gran ciudad, hasta finales del siglo XIX, Acapulco no fue una ciudad. Hoy día es también una ciudad balnearia, resort city, como otros, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Era donde Agustín Lara, ¿no?, pues llevaba a María Félix, ¿no?, para conquistarla, ¿no?, allí enseñándole las bellezas de Acapulco, ¿no?, María Bonita, María del Alma. Pues eso ya en el siglo XX, ¿no?, que el flaco Agustín Lara hacía esas cosas, ¿no? Yo lo comprendo. Bueno, el galeón de Manila salía, por lo tanto, en marzo, y en 3 meses, era la ruta corta, en 3 meses llegaba a Manila. Ya podemos poner Manila. Aquí tenemos a Manila en un arcón. Esto es un arcón de marinero, que alguien con mucho talento se dedicó en el siglo XVII a dibujar sobre este arcón la ciudad de Manila. Y está maravillosamente dibujada, hasta tal punto de que es la mejor imagen de la ciudad de Manila que uno pueda tener en el siglo XVII. Como eso no hay nada. Esto está en un museo mexicano, en un museo de Puebla de Los Ángeles, un museo anglopolitano, y está allí, y es una maravilla, es una maravilla. La primera vez que lo vi, pues me quedé absolutamente maravillado, porque ahí está todo como era Manila en el siglo XVII, lo cual ahora será la última parte de esta exposición mía. El galeón era una empresa muy difícil, porque he dicho que salía de marzo y llegaba en junio, llegaba a Manila. 3 meses de navegación, ya 3 meses de navegación era fuerte. Tenía, de todas formas, en esos 3 meses tenía una escala en stopover. Ese stopover era la isla de Guam, en las Islas Marianas, y ahí se podía hacer acopio de carne fresca, y se podía hacer acopio de agua, y se podía hacer acopio de bizcochos, y entonces el viaje de regreso era un viaje relativamente cómodo, contrariamente al viaje de ida, en que había que subir desde Manila hacia el norte, para ir a coger la corriente del Curuxío, y con la corriente del Curuxío llegar hasta las costas de California, avistar las costas de California y llegar a Acapulco. Eso costaba casi siempre 6 meses de navegación y 6 meses sin escala, no stopover, en estos 6 meses. Claro,
la gente moría como chinches durante ese trayecto. De hecho, se calcula realmente que el galeón de Manila llevaba 600 personas a la ida, y que de esas 600 personas, lo normal, cada travesía era distinta, pero lo normal es que murieran 300 en esos 6 meses, o sea, la mitad morían, lo cual significaba que los días antes de salir del galeón de Manila, los notarios de Manila tenían un gran trabajo, un enorme trabajo, porque estaban redactando testamentos como locos, todo el mundo hacía testamentos antes de salir porque sabía que la mitad no iba a llegar, quería dejar pues más o menos sus últimas voluntades para proteger en general a sus familias. Se llegaba ahí donde estamos ahí, al río Pasig. Manila, como ahí se ve, era una ciudad amurallada, totalmente amurallada, con una puerta de entrada monumental, que era la puerta de Santiago, que un tanque estadounidense, un tanque norteamericano, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado, entró por esa puerta y la destruyó por completo, ¿no? O sea, una cosa vergonzosa, ¿no? Hay fotos del tanque americano entrando y destruyendo completamente la gran puerta monumental de Manila, que ha sido reconstruida, lo que hoy vemos es una réplica, porque se tenían dibujos de ella, y entonces tenemos la réplica de cómo era. Se entraba a la ciudad fortificada, y la ciudad fortificada pues tenía, no era México, no era Sevilla, pero tenía sus cosas, ¿no? También disponía de, no era la capital de un virreinato como México, pero sí la capital del gobierno superior de Filipinas, tenía una catedral, tenía muchos conventos, tenía aduana, tenía la casa de gobierno, en fin. Tenía también sus infraestructuras en condiciones, y aunque no era tanto, en esta época todavía no había llegado a ser lo que sería en el 19, la perla de Oriente, como le decía, con una cierta exageración los españoles, sí que es verdad que era una ciudad muy bonita, una ciudad monumental, una ciudad que era muy acogedora y que estaba organizada relativamente bien, en el sentido de que ahí vemos, ¿no? En esta parte del arcón que está señalado por el vástago de hierro, ¿no? Que está arriba de todo, está señalada, esa es la mitad de la ciudad, pues esta ciudad con todo su espacio y todo eso, esta es la ciudad de los españoles, ahí viven esencialmente los españoles, al principio muy pocos. Hay que tener en cuenta que a final del siglo XVI ahí había 1000 españoles, no había más, o sea, 1000 españoles. Luego empiezan a venir a final del siglo XVII y hay 7000 españoles, multiplicado por 7 en un siglo, multiplicado por 7. Aún así son pocos, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento había 30.000 chinos en la ciudad y había 600.000 indígenas rodeando la ciudad, o sea que la proporción era brutal, ¿no? Por eso se ha hablado del milagro filipino, como tampoco españoles pudieron mantenerse ahí durante tantos siglos. Al lado, si nos fijamos bien en el ángulo inferior de la derecha, vemos ahí una cosa bien que no está muy clara. Hay una puertecita pegada a la muralla, una puertecita por la que se entra a ese recinto cuadrado. Ese recinto cuadrado es el Parián de los Angleños. Es decir, el mercado de los chinos, la traducción esa, el mercado de los chinos, el Parián de los Angleños. Esa palabra Parián luego se va a trasladar a América, y hay un Parián en México, hay un Parián en Puebla de Los Ángeles. Pues ese Parián de los Angleños es el lugar donde se hacen los negocios, donde se hacen las transacciones. Ahí llegan los angleños desde sus barrios, ¿no? Desde los barrios a la derecha de la ciudad, aquí en el arcón, y ahí pues se ven muchas, aquí son muy pequeños, no la figura, pero ahí se ven muchas figuras de chinos que son los predominantes en el Parián de Manila, y figuras también pues de los comerciantes españoles que están negociando con ellos, ¿sí? Estos 1000 españoles negocian con esos 30.000 chinos, y entonces pues se llevan al acuerdo para cargar el galeón de Manila, cargarlo lo más posible. Los galeones de Manila eran los más grandes de todo el imperio español. Tenían como mínimo 600, 700 toneladas. Eran verdaderas catedrales flotantes, mucho más grandes que la de la carrera de India. Era una cosa un poco monstruosa en cuanto a dimensión. Y en medio está
veis una superficie de mar, no es el mar, eso es el río Pasig. El río Pasig separaba la ciudad fortificada de Manila de los otros barrios, fundamentalmente habitados por chinos, los barrios de Tondo, de Binondo, etc., habitados por chinos, ¿no?, que se comunicaban también por la otra parte con el Panián de los Angreyes para realizar las transacciones. Y de todas formas vivían allí, y no solo vivían allí, siguen viviendo allí hoy. Tondo y Binondo siguen siendo los barrios chinos de Manila. Esto es así, y así fue a lo largo del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII. Esto era lo que se hacía. Ahí descargaba el galón de Manila y se cargaba el galón de Manila, y el galón de Manila se había construido, y ahora lo vamos a ver al final, como última imagen que pongo al final, ya nada más, no la comento, se comunicaba con un astillero, el astillero de Cavite, que era fundamental, formaban como una unidad, no era nada. Filipinas no era nada sin Cavite, porque en Cavite se resguardaban los barcos, en Cavite se construían los galeones de Manila, en Cavite se construían las galeras que podían proteger el tráfico. Ahí estaba todo, en Cavite. Cavite está hoy día, hay una carretera que lleva de Manila a Cavite, que son 9 kilómetros, para que se haga una idea de dónde está Cavite. Ahora lo vamos a ver. Y eso era lo que permitió, ellos estaban... Manila estaba, como estaba además al fondo de una bahía protegidísima, eso permitió que los ataques desde fuera pudieran siempre ser rechazados. El más importante, de 1600, pudo ser rechazado y luego todos los demás. Por el contrario, las rebeliones chinas fueron muy poderosas, y la primera ya en 1603, ¿no?, en que estos 30.000 ingleses atacaron a 2.000 españoles que pudieron defenderse porque tenían una mayor cultura militar y porque fueron ayudados de los samuráis japoneses que se habían quedado en paro después de la batalla de Sekigahara, y entonces vinieron a trabajar como mercenarios para los españoles. Y la pericia militar de los españoles, unida a la pericia militar de los samuráis japoneses en paro, pues consiguieron derrotar a una sublevación impresionante de los, no soldados, sino mercaderes chinos, ¿no? En 1603 no hubo más. Así que ese es el conjunto de la historia. La Manila recibía la plata que venía de América y la traspasaba a China. China le mandaba la seda, la cerámica y todo lo demás, all the rest, y entonces pues todo ello constituía uno de los mayores tráficos mundiales y probablemente la clave esencial de la primera globalización, porque la plata que se comercializaba ahí no solo servía a los españoles, sino que esa plata a través de China para los portugueses, a los ingleses, a los franceses, a los holandeses y a tutti quanti. A todo el mundo iba a parar esa plata, y sin esa plata no se podía comerciar en el Extremo Oriente en ningún lugar, de ninguna manera. Por ello, el sistema imperial español, desde ese punto de vista, era un sistema de Sevilla, Veracruz, México, Acapulco, Manila. Ese sistema funcionó al menos de un modo muy correcto y sin grandes alteraciones durante los siglos XVI y XVII. En el XVIII se introdujeron cambios que no me corresponde aquí hablar. Y ahora, por favor, la última fin, para que veáis la relación entre la ciudad de Manila, en fin, la relación entre la ciudad de Manila y Cavite. Ahí se ve Manila y se ve Cavite en el otro extremo, ¿no? Como eso también protegida, ¿no? perfectamente protegida. Eso permitía, ¿no?, constante esa comunicación constante de Manila y Cavite, permitía que los barcos se construyeran en Cavite, fueran a cargarse a Manila y desde ahí por el estrecho San Bernardino se fuera hasta la ciudad de Acapulco, de ahí a México, de México a Veracruz, y de ahí un poquito llegaba hasta Sevilla, un poquito, porque desde Asia lo que llegaba a Sevilla era bien poco en relación con lo que se quedaba en México. Y esa es, en resumidas cuentas, toda la historia. Muchísimas gracias por la atención.